Buenas. Buenos días. ¿Se me ve cortado o se me ve bien? Yo por ahora, yo te veo bien. Vale, perfecto. Pues si nadie, gente, no dice nada. Y me estás oyendo, yo te oigo, así que en un principio. Yo te oigo bien. A ver, esperamos dos o tres minutos que se vayan conectando. Sí, ya. Y viendo qué tal va esto, que yo no. La primera vez que lo hacemos. Bueno. <laughs> Está pasando con todos, ¿eh? Todos estamos aquí estrelándolos. Sí, aquí hay que aprender. La encierro nos hace aprender muchas cosas. Hay que adaptarse o morir. Pues mejor al adaptarse, mucho mejor opción. Sí, sí, sí. sí. <laughs> ¿Y cómo lo lleváis por aquí? Bien, o sea, yo la verdad es que como vivo además en el campo, pues bueno, pues sigo igual. No veo a nadie, lo único que estoy encerrado en casa y ya está. Yo no sé lo que es lo de los balcones, pero bueno. A mí me pasa un poco parecido. ¿eh? Vivo en un pueblo y la verdad es que se vive diferente. Sí, es un poco distinto. Sí. Yo vivo en un pueblo y a las afueras de casa del pueblo. O sea que entonces pues eso, no veo a nadie. A ver, dicen que se escuche, de, se escucha de lujo, se ve bien, pues vamos. Empezamos bien, porque a veces el directo. Sí, nos da problemas. Sí. Ha habido muchas preguntas las que tú sabes yo a mí las que me, me hicieron una pregunta pero que no era de esto me preguntaban que cómo montar un zoológico y digo es que esto es distinto no es lo mismo un núcleo zoológico que eso que era una persona de, de un país latinoamericano entonces pues tampoco porque además me preguntaba un zoológico en cualquier parte del mundo y digo pues mira yo ya esto se me queda grande a mí zoológicos en España ya son complicados como para encima que me pidan sí, en Marruecos qué que sí que sí ahora mismo no creo que sea el mejor momento para intentar tener un zoo en España. Bueno, pues ya hay, hay, hay algunos por ahí, algunos proyectos, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. O sea, pequeñitos, pero hay un, algunos. Tened en cuenta también que un zoo no necesariamente tiene que ser un zoo tamaño del zoo de Barcelona. O sea, no, claro, una pero, reserva. O... Sí, o una, simplemente una granja escuela que tenga también animales exóticos que ahora es muy normal, tiene sí, sí. que tener licencia de zoo. Entonces, pues ya es más, bastante más común de lo que parece. A todos los que se vayan conectando, si tienen cualquier pregunta, la pueden ya comentar aquí y Antonio nos ayudará en todo lo que pueda. Intentará. <laughs> Porque el tema es bastante, bastante complicado y es una duda ahora muy común después de, de los últimos cambios que, que hubieron. ¿No se me ve la cabeza cortada? Sí, bueno, ¿No? sí, se te ve. No, pues, a... <laughs> te lo cambiamos. Por eso es lo que estaba preguntando yo. Si se me ve mejor. Hay gente que no le gusta, no lo sé. Yo no tengo pelo, pero estoy medio calvo, pero a mí no me da ninguna vergüenza. Me rapé por 18 años la primera vez y no me gusta dejar el pelo largo nunca. Ahorro en peines. Eso sí. No, no, ahora es el peinado de moda. Yo, yo antes era el, porque el que quería y ahora es el que no tengo más remedio. Bueno, si quieres, van ya preguntando, la cosa va. Has un poco. Si quieres que las preguntas que nos han escrito o primero hacemos las de, la, las de pantalla y después las que tenemos escritas. ¿Cómo lo quieres hacer? Pues a ver si hay gente que está preguntando en pantalla, quizá mejor las de pantalla, por si luego sí, tienen pues que si hacer otra nos cosa. Pasan, a ver. Y luego ya pues. Nos pregunta a ver si con, con racks dan núcleo. Sí, si, ver, si con racks nos dan, dan núcleo. Si la instalación es adecuada. Sí, sin problema. O sea, tener en cuenta, aunque ahora ya núcleo zoológico y ganadería los están diferenciando un poco, pero tener en cuenta que las gallinas ponedoras que estaban hacinadísimas mmm, se consideraba que eso era legal y se daba una licencia ganadera para eso. O, ahora, digo, de, daban porque por suerte está cambiando la legislación y ya no se permite así. Pero sí, si las instalaciones son adecuadas para los animales, te dan núcleo, te da igual que sea un rack o, o sea, lo que sea. O sea no hay... No hay problema. Otra cosa es que a mí me gustan los racks, pero a, los pa a nivel legal, si el RAC tiene las medidas adecuadas, sin problemas. Porque resumiendo, mucho, 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 se podrían decir como cinco o seis pasos básicos, aparte de ah, que lo aprueben o no, pero hay un proceso básico. Sí. O sea, lo más difícil de conseguir siempre es la autorización del ayuntamiento. El ayuntamiento te tiene que dar un permiso, te tiene que dejar el que ese núcleo zoológico esté en tu vivienda. El problema y es por lo que es difícil es que los ayuntamientos no tienen ni idea de lo que es un núcleo zoológico. Entre otras cosas, porque la legislación no lo deja tampoco claro. Entonces, pues llegas y normalmente eres el primero que se le ocurre pedir un núcleo zoológico. Al contrario de lo que pueda parecer, muchas veces en las ciudades grandes es más fácil conseguirlo que en los pueblos, porque el del pueblo, el, de, el alcalde, está más dispuesto a escuchar, pero no tiene ni idea de lo que le hablas. Y en el, la ciudad grande ya ha habido otros 20 que han ido a preguntarle lo anterior. Entonces, los cinco primeros no consiguieron nada, los cinco siguientes les escucharon y los cinco siguientes a lo mejor ya se pusieron a mirar a ver qué es lo que había que hacer. Entonces, ya los, a partir del 20 ya eh, saben lo que hay que hacer, les firman el papel y, y ya está. Luego, esto depende también de comunidades autónomas, pero en general ese es el primer paso, conseguir el, que el ayuntamiento te diga que en tu casa puedes tenerlo que eso no genere el núcleo, eso es, yo te dejo tenerlo si todo lo demás lo cumples. El siguiente paso es entregar en ganadería un documento, o sea, uno, una serie de papeles que te piden que son rellenar simplemente, y la parte un poco más complicada de ahí es, por una parte, un, lo diré, un proyecto eh, sanitario, que eso tiene que firmar un veterinario, que es el que va a decir qué, qué tratamiento van a tener los animales a modo preventivo en esa instalación o qué va a pasar cuando se mueran los animales o qué se va a hacer con los excrementos y un proyecto técnico que es, que ahí donde estaría lo del rack que es el, qué tienen que tener, qué condiciones van a tener los animales de cuidados, de tamaño de los terrarios terrarios porque estamos hablando de reptiles y anfibios, pero si eran sí. aves, pues jaulas o perros eh, de, de los cheniles y demás entonces tú ahí, esa va a ser la parte del proyecto técnico, yo mi consejo normalmente es que si podéis, que el proyecto técnico lo haga también un veterinario que esté acostumbrado a hacerlo. Porque tú vas a hacer un proyecto que vas a pensar que está muy guay, pero te vas a dejar cosas que a lo mejor el veterinario de la oficina necesita saberlo. Yo os pongo siempre un mismo ejemplo. un Me tocó solucionar un núcleo zoológico que no se lo estaban dando, eh, porque le pedían, era un núcleo zoológico para rapaces, y le pedían que hubiera tolvas para bebederos para las rapaces. Las, tú le pones una tolva a una rapaz en, en su muda y lo más probable es que tenga un accidente enganchándose en las patas ahí. Pero en el informe técnico nadie explicó que una rapaz no tenía que tener esos, ese tipo de bebederos. Y el veterinario de la oficina lo que él sabe es, aves tienen que tener un bebedero de tolva. ¿Por qué? Porque las gallinas y las codornices y las perdices, que es lo que él ha visto, tienen que tenerlo. Entonces, por, por tanto, las rapaces también. Entonces, en el informe técnico hay que saber... ¿Qué es lo que tienes que decirle para que cuando venga el tío a hacerte la inspección no tenga dudas de que ese bebedero no está, pero no porque se te haya olvidado, porque quiera dejar que el bicho se pueda ser sino porque no puede estar? Supongo que cada vez habrá más veterinarios que se especialicen en este tema. Yo creo que va a costar y ¿Sí? la explicación es sencilla, es un tostón. Entonces, el veterinario que se dedica a hacer clínica... Eh, le tira mucho para atrás el hacer esto. O sea, de hecho, el otro día estuve hablando con un amigo de Barcelona, porque a mí irme hasta Barcelona a hacer los núcleos me pilla bastante mal. Entonces le dije, oye, ¿y tú no puedes hacerme hacer el núcleo de este, de un chaval que me había pedido que se lo hiciera? Y de, cuando le dije que yo le hacía también la parte del informe técnico, me decía que no, que no, que eso era un tostón hacerlo, que él pasaba porque tardaba un mogollón de tiempo, que dice, ¿tú no sabes lo que hay que hacer? Y yo sí, sí, sí sé lo que tengo que hacer. Entonces al final lo que llegamos es que mmm, él iría a hacer la inspección. Y yo haría la parte técnica y en la parte sanitaria. Porque es, un, pues es, es aburrido. No, no gusta a los veterinarios el tener que hacer eh, papeleos. Porque es que es un informe técnico medianamente decente son 15, 20 folios que tienes que escribir. Un veterinario que hace, una, que hace clínica no tiene tiempo para hacer eso. Yeah. Y un veterinario que hace campo, que son los que hacen muchas veces estas cosas con ganaderías, que sería el que está acostumbrado a hacerlo, no tiene ni idea de pajaritos, yeah. reptiles o, y tampoco le apetece meterse en eso. Entonces, al final, pues yo creo que saldremos algunos como yo, que estamos colgados y si nos apetece hacer estas cosas y lo iremos haciendo. Pero también va a haber que acabar trabajando junto con los veterinarios de las clínicas, porque también el veterinario de la clínica le da miedo perder el cliente. Pero vamos, bueno. básicamente, lo difícil, el tema del ayuntamiento. Y luego, si tienes a los animales como toca, bien cuidados en las buenas instalaciones, lo normal es que te den el permiso sin, sin demasiados problemas. Otra de las consultas es núcleos zoológicos en comunidades de vecinos. Sí, ¿por qué no? ¿Sí? Salvo, que hay, salvo que haya un acuerdo en la comunidad de vecinos, que además tiene que ser. Esto lo estoy diciendo de memoria, así que me puedo equivocar. O sea, que si hay alguien que sabe más que yo, que me corrija. Pero en no. un principio eh, eh, es constitucional, o sea, es, una, es uno de tus derechos constitucionales el tener animales en casa. Entonces, tus vecinos no pueden prohibirte tener animales en casa. De hecho, esos alquileres de viviendas que te dicen que está prohibido que entre el perro y demás, muchos de ellos serían anticonstitucionales. Ah, sí. Ostras. No, porque, es, porque es un derecho que tú tienes. Salvo que la comunidad de vecinos, cuando se creó, el 100%, o sea, todos los vecinos, firmaran que en esa comunidad de vecinos no pueden haber animales. Pero porque fue un acuerdo de todos los propietarios del, del origen del todo. Yo me imagino que se basarán los arrendatarios, los que alquilan el piso, en que tú, cuando alquilas el piso, tienes una serie de condiciones que aceptas. Pero si no te las han informado antes, posiblemente puedas ir a, incluso a, a juzgado para a juicios para decir que, que tú tienes el derecho. Lo que pasa es que normalmente no vale la pena. Yo he vivido en un piso que tenía que estaba prohibido el tener animales y cuando le, me lo dijo yo ya estaba alojado en la casa cuando me fui, a, me, yo ya me, había, me había mudado y, y me trajo el, ya... y dije. ¿No? Y le dije, pero es que mira, y entra, ya lo metí directamente en la habitación y ya había como ocho terrarios, una urraca y un montón de bichos. Eso sí, había forrado las paredes donde estaba, iba a estar el pájaro para evitar que se mancharan las paredes. Entonces, claro, él me dijo, mira, mmm, si sí está bien. Además, no me esperaba que me dijera eso porque el que, el que, el que me alquilaba el, el piso era, tenía un perro y yo le atendía al perro. O sea, que, es que sabía que tenía perros. Entonces, y nada, me cogió y me dijo que sí, que sin problemas. Lo hacen un poco por curarse en salud, de evitar que le hagas un destrozo en la casa con los animales. Pues, pues bueno, pues a lo mejor dices, vale, tú quieres eso, pues me hago un seguro para que en caso de que te hagan desperfecto los animales se pague. O sea, te pueden pedir serie de condiciones que a lo mejor no te interesa cumplir, pero tú en teoría puedes tenerlo sin problemas. Otra cosa es que cuando tú necesitas tienes un núcleo, si quieres pedir el núcleo y es una vivienda de alquiler, el propietario te tiene que dar autorización para tener un núcleo zoológico allí dentro, que eso ya no es tener un perrito. Y entonces ahí sí puede tener el problema en que el propietario te diga que, que no, que el local ese es para vivienda y que no quieres que haya no quiere que haya un núcleo zoológico. Como si es un local y te dice que sí, que es que a ti te alquila el local para un negocio, pero un negocio de venta de ropa. No para tener animales que le vas a tener problemas con los vecinos y ellos no quieren problemas con los vecinos. Otra de las preguntas, a ver, nos preguntan sobre casas particulares y chalets, que sería, pues. Sí, igual, puedes tenerlo mismo. sin a ver... Si no pone nada en la normativa del, del pueblo, de la, de la población, no hay ningún problema. Y en un principio yo no he visto todavía nada que te prohíban el tener núcleos zoológicos. Hay un pueblo, creo, en Valencia, donde hay una zona del pueblo donde no se permite. Pero al final en la zona que, que no se permite hay incluso tiendas de animales, o sea que tienen núcleos zoológicos. A ver, sobre las experiencias en los dos, donde hay interacción de los animales con el público normativa legal. Toca-tocas, vuelos con Uf, rapaces, ahí, todo esto? Ahí, ahí yo me pierdo un poco, o sea, porque no, es, no son núcleos zoológicos, son zoológicos y sería un tema mal de bienestar animal, ética y más. Me imagino que tendrá más que ver ahí con el, la legislación de, de la población que otra cosa. El vuelo con rapaces, por ejemplo, que no hay trato con público, no hay problema. El tema de fotografías, por ejemplo, con animales, en muchos sitios está prohibido en la vía pública. Al ser un sitio privado, no sé cómo está la cosa. Me imagino que por ahí, gracias al ser sitio privado, se salvarán. Uh... Pero la verdad es que eso no lo sé. Nos hablan sobre tener tarántulas, si es necesario registrarlas. Sí, o sea, es un animal como cualquier otro. Lo que pasa es que ganadería, si ya no piensa mucho en reptiles, pues en, en artrópodos pues piensa mucho menos. Pero a nivel legal tú lo tienes que tener. Ahora estoy a ver si conseguimos tramitar un núcleo zoológico para gambitas, de las de Acuario, porque es que eh, cría y no puede ceder las las crías a las tiendas de animales porque la tienda de animales necesita que venga de un núcleo zoológico. Y criar gambas raras y demás, entonces, pues, no es por el negocio, sino es porque claro le interesa criar porque le gusta. Y necesita que salga de su casa, no puede quedarse con todas las gambas que críe. A ver, con el informe técnico sanitario del veterinario, si da el visto bueno, ¿estaría resuelto el tema? ¿O el inspector de la Junta que viene luego es el que tiene que darlo todo por bueno? A ver, tú tienes que presentar el informe sanitario, el informe técnico y, el, y la autorización de, del ayuntamiento. Alguna cosilla más, pero bueno, básicamente esto. Tú eso se lo que presentas en ganadería. Ganadería lo mira. Si eso le parece que está todo correcto, manda un inspector para comprobar que eso que pone en el papel sea verdad. Si es verdad, pues ya, te lo dan. Claro, si tú le has dicho que vas a tener los animales en terrarios enormes y demás y llegan y están en un rack de 60 por 40 12, 12G con leopardo, pues va a ser que no te lo van a dar. Sobre todo si Pero mientes. Las, o sea... las medidas... Quien... A la las ¿Hay son de escrito risa. o es la opinión del que venga? Las medidas son de risa, porque hay escrito en claro, perro y en gato. Hoy me preguntaba un, un amigo que sabía que íbamos a hablar de esto, por ejemplo, las dendrobates. ¿Qué tamaño de terrario tienen que tener para que sea el tamaño para núcleo? A ver, cualquier persona que tenga reptiles o anfibios y considere que ese terrario es, está en condiciones, ya está tiene terrario mucho más grande de lo que te exige la ley. Porque la ley para perros y gatos sí tiene puestas unas medidas, pero el resto de animales se basan en ganadería. Entonces, en ganadería es 0,1 metro cuadrado por cada kilo de animal. Eso okay. es hacinamiento. Entonces, cualquier persona que tú lo veas que éticamente está bien, va a ir bien. Yo, de todas formas, en general, en, en lagarto, sobre todo, que es como el más fácil, el de los reptiles el que más espacio necesitan bueno, las tortugas igual necesitan más, pero el lagarto yo suelo decir la típica medida esa de dos veces el largo del animal, el, ancho de la, el largo del animal que sea el ancho del terrario y el alto, sobre todo en arborícola, pues lo mismo, dos veces, si es el alto y una vez si es el ancho. Con eso normalmente va sobrado. Vale. A pero ver, no, hay pues... una, no hay una norma. No hay una expresa. ley escrita. Es... De hecho, el problema que tenemos, y es el que intento discutir siempre en lo, a la hora de hacer los núcleos, yo donde tengo el problema, es que ellos cuentan animales, no cuentan el tamaño del animal. Claro, una sulcata, cuando nace, que pesa 25 gramos, y cuando es adulta, un macho grande del viejo puede pesar casi 100 kilos, para ellos es una sulcata. Sí. Yeah. Tú, puedes, tú tienes permiso para tener cinco tortugas, y tienes cinco crías de sulcata, y les parece lo mismo que si tienes cinco adultos de sulcata. Claro, a la hora de yo hacer los informes siempre intento explicar esto, que no es lo mismo una cosa que la otra, y entonces intento poner lo de la ley del peso y siempre digo que hay que darle mucho más espacio que lo que se pone, incluso muchas veces me metido al pisto. La ley te dice 0,1, pues yo considero que hay que darle como mínimo 0,50 y cualquiera lo va a cumplir. Otra, cuando te refieres a núcleos zoológicos en casa, ¿es viable en una habitación de la vivienda o tiene que ser un local aparte? El viable en el comedor, si quieres. Dale, tú puedes tener un... Bueno. Si sí, tú, tú tienes una pareja... No Imagínate, eh, por ejemplo, Castilla-La Mancha, para reproducir más de una camada al año, de lo que sea, tú tienes que tener un núcleo zoológico. Entonces, tú tienes tu pareja de agapornis, tú no tienes casa, que tener una habitación ¿vale? para tu pareja de agapornis. Y ¿Ya, ya está. O sea, si lo tienes, lo quieres tener bien. Claro, si no lo quieres tener bien o te, te lavas un poco las manos, pues bueno. Pero que, como la ley te exige tener ese núcleo zoológico, puedes tenerlo. O tienes tu pareja de gatos o tu pareja de perros y quieres criar de vez en cuando. Claro, te exigen un núcleo zoológico. Aquí nos preguntan, ¿en qué momento se necesita núcleo zoológico? Ahí depende de la comunidad autónoma. Hay comunidades autónomas que te piden... Hay que, hay que revisarlas, pero como norma, eh, a partir de seis animales de la misma especie te piden núcleo zoológico. En algunos sitios son cinco, en algunos son siete, pero normalmente son han cogido como norma la mayoría seis. Y hay comunidades autónomas que son seis de especies, de especies. A ver, no es, dicen especies, pero en realidad no son especies, porque dicen perro, gato, aves, reptiles, anfibios. O sea, ya un perro es una especie, reptiles en general también es una especie. Pero bueno, para que nos entendamos, como tipos de animales, hay comunidades autónomas que si tú tienes dos perros, dos gatos y dos hámsters tienen que tener el núcleo zoológico hay otras que pueden tener cinco perros, cinco gatos, cinco reptiles, cinco aves y no tener el núcleo zoológico y luego hay comunidades autónomas que estás, castilla la mancha por ejemplo que a mí me da un poco la risa porque si tienes por ejemplo eh, sin, creo que son 40 o 50 pájaros de pequeño porte no necesitas tener el núcleo zoológico porque es como que no es para criar y demás pues no sé no lo entiendo pero si crías con una sola de esas parejas ya tienes que tener el núcleo zoológico yo conozco a muchos colgados bicheros, pero no conozco a nadie que tenga 40 pajaritos en casa y no críe. O sea, puede ser alguna protectora, pero las protectoras también necesitan núcleo. Entonces, pues, no entiendo yo el, el porqué de esto. Así, para, para, para no entrar en polémicas, ¿pero cuál es la comunidad más permisiva? ¿Cuáles son los afortunados? Yo creo que, en realidad, no creas que hay una gran diferencia de una comunidad a otra. ¿No? El problema es lo claras que estén que estén las leyes. A mí ahora me parece que de las más cómodas es Castilla-La Mancha, pero porque es que salió la ley en el 18. Entonces, claro, como es más nueva, pues está un poco más abierta de, de mente a qué es lo que tienes que meter. Pero Cataluña, que tenéis fama de ser horrible, que es super mal para tener ningún animal y demás. En centro de Barcelona, yo he estado en un núcleo zoológico que es para primates, que los primates no se dan a nadie. Y en el pleno centro de Barcelona, en un ático, hay un núcleo zoológico para primates. O sea, que tampoco es mm, el ático? imposible. En un ático, en el pleno, en pleno centro de Barcelona, un ce es un centro de recuperación de primates para titis. No sé si seguirá estando o no, porque eh, estoy hablando de hace ya bastantes años. Pero mm -hmm. que se había dado el permiso. Y en Barcelona sé que hay núcleos zoológicos en pisos. A, el, tú es que Es la ley, o sea, no te pueden prohibir nada. El problema es todo lo que quieras pelearte con, con el sitio y lo que estés dispuesto a hacer, quizá de los peores sitios ahora es Extremadura pero porque la ley no es clara no por otra supongo que se irán adaptando Sí, esto la, las administraciones de las comunidades autónomas tienden a copiarse las leyes entonces yo me imagino que conforme irán copiándose las leyes pues irán saliendo mejor problema que tenemos es que van a sacar una ley nueva a nivel estatal. Hace falta, porque la última ley fi está firmada por, por Paquito, por Francisco Franco, el del 75. Entonces ya va tocando el, el cambiar sí, la ley. Sí, más o Pero menos. el borrador que se ha visto por ahí, que hay, claro, de un borrador a lo que luego salga en verdad, puede haber un mundo, en el borrador mmm, está complicado el tema, porque en el borrador solamente han preguntado. a tiendas de animales ...y a protectoras de animales... ...entonces no se ha tenido en cuenta... ...ni la opinión de... ...asociaciones de criadores... ...me diría igual que sea la petológica ...o de canaricultura... No han tenido, ...o de rapaces, no han tenido en cuenta a esta gente... ...ni tampoco han tenido en cuenta... ...a los particulares y ver el problema que hay realmente ahí... ...entonces hay un... ...en el borrador hay unos toquecitos animalistas... ...que dan un poquito de miedo porque además... ...de verdad es que están pensados en perro y gato... O sea, ...yo entiendo que no puedas tener... Eh, ...50 perros en un piso... Y que no puedas criar a los perros en una jaula ni que puedas ponerte a criar de cualquier manera. O sea, yo eso lo entiendo perfectamente. Pero eh, con reptiles es más viable tenerlo así o con aves. No de cualquier manera, pero sí que en un espacio más limitado se puede hacer. O permitir criar perros eh, de cualquier manera cuando hay un mogollón de perros abandonados, sobre todo criar perros mejizos, cuando hay un mogollón de perros abandonados mestizos, pues es una movida. Pero es que si no se permite eh, la reproducción entre particulares de reptiles, lo que va a suponer es que las tiendas se van a llenar de reptiles de captura. Que no le veo yo el sentido. No, no bueno, no sería bueno para, para nadie. ¿eh? Para, pues eso. A ver, otra pregunta. Bueno, duda. A ver. ¿La comunidad de vecinos tiene que dar alguna autorización? No, no. no. O sea, el, tú tienes tu derecho lo que pasa es que pueden publicarlo y pueden, eh, o sea, pueden publicarse que se va a hacer el núcleo zoológico y ellos luego pueden reclamarlo porque ese núcleo eh, les moleste imagínate que quieras tener en un piso un núcleo para serpientes o un núcleo para guacamayos en teoría tendría el mismo derecho el dueño de serpientes al dueño de guacamayos de tener los bichos en su casa pero claro, el vecino del de al lado de las serpientes no se va a enterar de que tiene serpientes sí, sí, y el vecino de dos edificios más allá se va a enterar de que tiene guacamayos entonces, pues el problema es que tú causes alguna molestia a los vecinos. Vale. Pero si no causas molestias, no, no tienes por qué tenerlo. ¿Con la a, que... veces, a veces viene bien eh, al ayuntamiento, cuando quieres la autorización, presentarte directamente con una carta firmada por los vecinos diciendo que a ellos les parece bien. Porque claro, como les da miedo al, al ayuntamiento el darte el permiso. Pues bueno, pues si tú te presentas ya con la carta es como, oye, mira, bueno, que a mis vecinos sí. les parece todo estupendo y ellos ya, pues, como más tranquilos, te lo van a firmar. Oh, pues, toda ayuda es buena. Uh, sí. Preguntan, ¿la, con la cría de insectos y demás, ¿cómo funciona? Pues sí. es lo que os decía antes, que artrópodos no los. no hablan de ellos, pero en realidad son animales. O sea, en teoría tú necesitarías lo mismo. Y de hecho, para poder luego una tienda venderlos, tiene que venir de un núcleo zoológico. O sea, por tanto. Eh, la cría tiene que venir de un núcleo zoológico, no puedes tener porque sí. Bueno, una pregunta que y... más o menos ya hemos hablado. Di, acaba, acaba. No, y de hecho, los que crían alimento vivo para venta tienen que tener un núcleo zoológico. Uh -huh. O sea que en teoría sí, tienes que tener un núcleo zoológico. Nos preguntan sobre la cantidad de reptiles. Pues eso sería, par... depende del sitio, pero normalmente a partir de seis tienes que tenerlo, y si tienes una pareja y quieres criar. En casi todas las comunidades, no en todas, pero en casi todas las comunidades también tienes que tenerlo. Vale, sí, nos, nos preguntan, claro, si el que cría alimento vivo y todo esto tiene que tener núcleo. Sí. ¿Es compatible núcleo de colección privada con núcleo de centro de cría? En teoría, tú, si, tienes un, si tienes una colección privada, tú puedes criar de forma esporádica. O sea, si tú coges y mmm, sacas tres puestas al año de animales, o 20 animales al año, por así decírtelo, lo normal es que no tengas problema con colección privada, 20 o incluso más, depende de qué especies críes. No es lo mismo a lo mejor criar eh, cucarachas que criar malacochersus que ponen un huevo. Eh, pero que si es un número pequeñito. Comparado con lo que tú tienes en la colección, no haría falta tener un núcleo específico para, para cría, porque lo puedes poner como que es parte de la biología normal, si tú lo has explicado bien en el informe técnico, volviendo a lo que decía antes. Si tú lo que quieres es criar con un fin económico para venta, sí o sí necesitas el núcleo zoológico de cría. Y aunque tú digas que no es para venta, si resulta que es que vas a producir, además ya he utilizado la palabra a propósito, producir. Eh, 3.000 tortugas al año eso no cuela, o sea, eso se, da, se nota que es un tema de, de, de negocio entonces ahí sí o sí necesitas el de, el de cría Otra y si te sacas el núcleo con una cantidad de, de animales luego, ¿puedes tener más? A ver, lo suyo es yo siempre os digo que los bicheros cada vez queremos tener más bichos, entonces pues lo suyo es tú poner el núcleo zoológico ya eh, para el mayor número de especies que tú vayas a poder querer tener y para bichos. Normalmente, eh, puede cambiar también lo mismo en comunidades, pero normalmente, si tú, por ejemplo, tú haces un núcleo que tienes una habitación con cinco terrarios y tienes un, te dan dice, permiso para tener animales para esos cinco terrarios. Si tú luego montas cuatro terrarios más, lo único que tienes que hacer es poner, hacer un aviso al núcleo que tú has añadido cuatro terrarios más y que, por tanto, vas a poder meter X animales más. Y ahí, depende de lo que considere el de ganadería, pues te puede decir que necesita hacer otra inspección o no. Uh -huh. claro, normalmente, eh, como vas, tú haces otro pequeño informe, que ese ya no hace falta que sea el veterinario, es un informe técnico, eh, que tú vas a poner la, el tamaño de los terrarios y demás. Pues bueno, pues si son terrarios similares a lo que tú tenías, imagínate tienes cinco terrarios de soterra y pones otros cinco terrarios de soterra iguales y entran en esa habitación, pues en un principio te van a decir que sí, no va a haber problema. Vale, próxima, a ver. ¿Se puede tener acuarios en una peluquería? ¿En una peluquería? Eso? Peluquería de personas. Claro, Supongo. Si, si Supongo. tú quieres tener un acuario en tu peluquería, en un principio se debería poder tener sin más. O sea, un acuario además. Esto es de las cosas curiosas. Un ter, eh, los reptiles no los cuentan por unidades. Los acuarios no cuentan por unidades los peces. Ah, no, cuentan. Un acuario es un, una unidad de bichos. Sea o el sea, bicho. tamaño que sea. Claro, porque no, no se plantean que puedas tener tres, tres acuarios de 3.000 litros. Acuarios de peces. Si metes cocodrilos o metes tortugas, ya es otro rollo. Entonces, eh, pues eso. Tendrías que eh, Para tener tu acuario en tu, en tu peluquería no necesitarías más. Ahora, no me parece una idea muy buena porque los productos químicos que hay en el ambiente con la bomba de aire... Vas a filtrarlos dentro del agua. Entonces, aquí sale mi faceta veterinaria, yo veo peligroso para, el, para los bichos el tema. Entonces, no, no metería peces en una, en una peluquería. Aparte de pelos y demás, pero simplemente por lacas y productos químicos que puedan estar en el ambiente, yo no los usaría. Vale, otra pregunta. Bueno, esto supongo que es muy relativo y vete a saber si, si lo podrás responder. ¿Qué multas pueden hacer, bueno, imponerte por, por no tener núcleo? Ni idea, no es lo mismo tampoco. Tener en el, en casa una pareja de tigres, un solo tigre, los animales potencialmente peligrosos eh, de exóticos, uno solo también hace falta ya tener núcleo, que eso no lo he comentado. O sea, son seis normalmente, pero si vas a tener un tigre o vas a tener un cocodrilo, tienes que tener núcleo por un solo animal. Eh, pero eso no es lo mismo que te digan que llegan a tu casa y es que tienes metido allí un tigre o tienes metido, estás criando siete mil tortugas al año que tienes tu pareja de Uromactis y, o tu pareja de Agapornis y has criado con los Agapornis, que, es, que también es ir al núcleo. Pues depende de eso, te irá saltando más cosas o menos cosas. Vale, bueno, llevamos ya media orilla, haremos la, lo que nos han escrito por privado y después continuaremos, que si no, los, sí. los que se habían avanzado. A ver, nos preguntan, teniendo una colección particular de 10 especies, ¿es necesario, diríamos, que sí? Sí, salvo. ¿Qué? Que fueran, por ejemplo, cinco reptiles, cinco anfibios y estuvieras en comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, que los cuenta claro. como separado. Vale. Y no críes. Si crías, generalmente también tienes que tener núcleo. Una... Las, crías por ci... Las crías, por cierto, si no se quedan, no cuentan como número de animales. ¿Eh? O sea, si tú tienes en tu núcleo zoológico, tienes permiso para tener 12 animales y tienes, de repente han nacido una puesta y tienes 20 animales estás dentro de la ley porque esas crías en teoría se van a ir. Tarden lo que tarden en, en... a ver no si, si tarda seis años no cuentan, pero en un principio si se van en tres, cuatro, cinco meses, eh, sería suficiente. Algo que no sé si tendremos tiempo o cómo lo es para responder porque creo que puede ser largo. Explica lo que es y para qué sirve un núcleo zoológico. No sé si se puede hacer una explicación. Sí, muy rápida, sí. Eh, a ver, un núcleo zoológico es una autorización para que en un lo, en una vivienda, en un local, tenga, tener animales. Eso es lo que, es que te dan, te dan ese permiso. Y lo que están diciendo es que esa, esa, esa instalación que tú tienes, ya sea el terrario en el comedor de tu casa o la nave llena de terrarios está en condiciones y los animales están en las condiciones óptimas. ¿Para qué sirve? Pues sirve para poder tener un número a partir de X número de animales, para reproducirlos, para, si tienes un negocio como una tienda de animales, para poder tener esa tienda de animales, o eh, en el caso de animales CITES, te van, eh, o sea, bueno, en realidad para reproducirlos en casi todas las comunidades, comunidades autónomas tienes que tener el núcleo. Entonces, con los animales CITES, eh, Soibre te puede pedir. No, el, el que tenga el núcleo. No te lo pides, o sea, legalmente no puede pedírtelo, pero te hace firmar un papelito diciendo que cumples todas las normativas. Vale, sí, porque ya. Y luego, que para que vender un, para, y luego para vender o ceder un animal a una tienda de animales, tiene que provenir de un núcleo zoológico. No puede venir de la nada. Pero ya es una pregunta que nos decían: que sí es necesario tener el núcleo para ser uh, dado de alta como criador. En sí. el sobre. O sea, para, para el criador. No, pero sí, o sea, eh, hubo un tiempo que estuvieron pidiéndolo. Se quejaron porque no pueden legalmente pedirte ellos eso porque no tienen competencia y entonces eh, luego te pedían un papel diciendo que tú cumplías todas las normativas. Y sé que hay algunas oficinas de CITES, de CITES, de sohibre que no lo están pidiendo, pero da igual, o sea, es que aunque no te lo pidas Soibre, tú tienes obligación de tenerlo. O sea, si tú crías, tienes que tener el núcleo zoológico. Da igual que te lo pidas Soibre o no. Y esos animales, si, si aunque tuvieran CITES, serían animales alegales porque no, había, no provienen de un sitio legal. Ahora que hemos ido nombrando Soibre, ¿puedes más o menos explicar qué sería? Eh, ¿o quién soibre, representa... sí. Soibre representa CITES. Eh, pero, bueno, lo, lo que pasa es que no solamente, nosotros pensamos, o sea, somos bicheros, y pensamos que Soibre mm, es CITES y no soibres todo tráfico interna, todo comercio internacional lo llevan ellos, o sea eh, llevan los animales vivos nuestros, llevan las pieles, pero también llevan el maíz, las lavadoras o lo que sea, entonces mmm, claro, les pedimos muchas veces mucho, pues así se le ha acumulado faena, claro es que no es, o sea esto es un como un añadido que, que tienen, de, la verdad es que debería ser una cosa aparte, una entidad aparte, pero como es para el comercio internacional de tratado de especies, pues es comercio internacional y ellos, o Soibre lleva el comercio internacional de todo. De hecho, hay gente, hay, hace poquito estuve haciendo, sacando sangre para una inspección de Soibre y se vino una chica que estaba en prácticas. Y le, preguntaban, le preguntaba el de Soibre, que jefe, por así decirlo, que si ella iba a meterse en CITES, no iba a meterse en CITES porque tienen trabajo de sobra sin CITES de por medio. Y normalmente están muy, muy poco formados. O sea, muy poco formados es que uno que ya, como ya se jubiló, pues bueno, no pasa nada ya. Uno que estaba en Madrid, a mí... Eh, vino a vigilar como yo sacaba sangre a unos crías de azor para hacerles pruebas de paternidad, vio unos hurones y dijo que qué suricatas más bonitas y esta era la persona que hacía la inspección de CITES bueno, y era última, <laughs> el jefe cuando me puse a hablar porque en ese momento todavía no había quedado de altas a los CITEL 2, que yo tenía para nos canturus para darlos de alta, que cómo tenía que hacer y demás, su respuesta primera fue nosotros del lagarto no queremos saber nada y luego que qué varano no era ese porque ellos conocían el de la sabana, el niloticus y el salvator. No sabía que existían más especies. Ay, bueno. porque, son no, porque son las que llegan por, por las importaciones. Claro, no llegan a Canturus de importaciones, eso es el de que día, cautividad. Y pues a lo mejor puede llegar a Plasinus, puede llegar a pero, pero como vienen tan poquitos, pues ellos ni se enteran. Bueno, continuamos. Núcleo zoológico implica poder tener cualquier animal. En Canarias, reptiles es imposible. Supongo que Canarias debe ser una zona bastante especial. A ver, esto yo creo que viene por el tema de animales invasores. En animales invasores, eh, Canarias, por las condiciones de la isla, y le pasa lo mismo a Baleares, tiene mucho más limitación. Esto yo lo comparo. O sea, tú tienes un núcleo zoológico no significa que tú ya puedes hacer lo que te vengan ganas. O sea, tú si tú tienes un invernadero y tienes una... legalmente está al lado de alta como agricultor, tú no puedes plantar marihuana. La marihuana es ilegal plantarla, pues si es ilegal tener una regius, porque es un animal invasor, es ilegal tener una regius, es ilegal criar regius. Obviamente, si tú tenías la regius, porque encima he visto a alguien preguntando lo de la regius, si tú tenías la regius antes de que fueran ilegales y tú tienes toda la documentación y demás, pues no hay ningún problema para tener esa regius en ese núcleo. Por eso lo sube es tenerla, no puedes reproducirla. Pero nada más. Eh, la gente de Canarias, si lo que preguntan es yo ya tengo el núcleo y me puedo comprar una Regius o me puedo comprar unas culebras o me puedo comprar unos varanos que son ilegales, no. no. Si no tiene, si no, no si, si es ilegal, es ilegal. No puedes adquirirlo. Si lo tenías ya antes y cuando lo tenías, era legal tenerlo, pues puedes mantenerlo todavía. Otra, ¿A un, ¿a un particular le conviene sacarse núcleo? Si quería, sí. Y si tiene mal de X animales, pues también, porque hace unos, yo creo que hace un año, año y algo, un chico salió en las noticias, tuvo un accidente de tráfico dentro de la ciudad, llegó la policía y coincidió que tenía el coche lleno de ratas y ratones y dijo que iba a dar de comer a la, que era venía de comprar la comida para ¿Puedo las serpientes puede decir que era por mi zona pues por pues lo mejor me lo pones sí. y el hombre el muchacho este con toda la buena intención le dijeron que si podía sellar a las serpientes enseñó y le, le multaron porque tenía más serpientes de las que podía tener en, en el piso pues sí tiene, si lo hubiera tenido pues habría dicho sí cuando se hubieran puesto farrucos la policía habría sacado el papel y dicho no sí, si también tengo un núcleo zoológico y tengo autorización para tener esto vale pues con, bueno la, la última una chica que se encuentra con el caso de que quiere montar una empresa de montaje de acuarios, ella no tendrá peces, pero sí que en, en un momento en concreto irá al proveedor, cogerá unos peces y los llevará al cliente. ¿Para hacer este transporte necesita tener núcleo? No, porque a ver, tú necesitas núcleo para tener unos animales en una instalación. Esos animales están en el proveedor que tendrá núcleo. Y cuando lo lleve al cliente, dependiendo el número de acuarios que tenga, necesitará o no necesitará núcleo. Pero ella lleva de un sitio a otro. ¿Para claro, el transporte? Si ¿En la factura tú, claro. pone que le ha facturado peces? Da igual. O sea, porque ella demuestra que vienen de aquí. Además, la factura coincidirá el mismo día que lo has comprado, el mismo día que lo vendes. Y ella no tiene un local donde puedan decir, hacer una inspección y comprobar que tienen los peces allí metidos. Tendrá los peces suyos metidos seguro. Porque si se dedica a decorar a hacer eso, más de uno, de dos y de tres acuarios suyos tendrá con peces. O sea, a lo mejor lo necesita, pero para sus peces, no para el negocio. El problema sí. que puede haber ahí es el transporte. Que esa es otra de las cosas que no hacemos nadie. Tú para transportar animales, también dependiendo del número de animales, tienes que tener una licencia para transporte de animales y un, co y un vehículo adecuado para ellos. Para perros sí está la cosa clara, para gatos mmm, en transportines, pero el resto de animales no hay nada que esté, que esté claro, no hay ninguna legislación que lo deje claro como tiene que ser. Si te paran y van en unos transportines, por ejemplo, pajarillos van en transportines adecuados, si en peces van en sus cajas de poliespan con sus bolsas, con el oxígeno y demás, lo normal es que no te digan nada, pero mmm, en teoría tendrías que tener un coche, un vehículo autorizado. Y esa mujer que se dedica profesionalmente a ello, pues a lo mejor sí se tendría que, que plantear el, el tener las, los papeles en el coche. El permiso ella, o sea, de, como conductora, porque además esto es curioso, o sea, yo puedo, tener, yo puedo tener el permiso de si yo tengo la autorización para transporte de animales, pero yo por ir sentado de copiloto no vale. O sea, no vale que yo coja y diga, no, mira, yo es que voy aquí, va conduciendo esa persona, pero yo voy controlando que se conduzca como toca. No vale, no. El que conduce tiene que tener la licencia. Para no pegar frenazos y que se rompan las patas los peces. Vale, ya sé que sí. no tienen patas, pero para que nos entendamos. Una preguntilla que me ha llegado así de última hora. ¿Animales venenosos y núcleos? ¿Qué? Mm, si sí, la Busco comunidad autónoma... para donde... fuera cualquier otro animal, pero supongo que tendrá algún permiso más añadido como... A ver, eh, hasta, el, hasta que salió la nueva ley de Castilla-La Mancha, yo no sabía de ninguna ninguna comunidad autónoma donde es, hablara de animales eh, venenosos. Directamente era un vacío legal. Entonces, si tú tenías una licencia para reptiles, podías tener venenosos, porque no especificaba nada. Luego, lo que sí hay en algún sitio donde te dice que no puedes tener animales potencialmente peligrosos. Madrid, por ejemplo. Madrid eh, no te va a permitir tenerlos, pero si, te, si tú solicitas un núcleo para venenosos. Y te lo aceptan, lo tienen. De hecho, Naturaleza Misteriosa ¿eh? cuando estaba antes es en el Zoo de Madrid y en Faunia, uh -huh. hay reptiles venenosos y tienen un núcleo. Entonces, tú puedes solicitarlo y puedes conseguirlo. Ahora, otra cosa es el conseguir que te den a ti ese, ese permiso, esas instalaciones y demás. En Castilla-La Mancha sí han sacado eh, un apéndice en el cual hablan de animales venenosos. Lo que te piden es tener licencia de animales potencialmente peligrosos un seguro de responsabilidad civil y eh, los suelos antiofídicos. Entonces, en un principio, como te hablan de esto, significa que sí puedes tener animales venenosos. De hecho, hay, hay núcleos zoológicos en Castilla-La Mancha que llevo yo, donde tienen autorización para tener serpientes venenosas. Pero ahora te exigen, porque esto es nuevo, de los suelos antiofídicos, es nuevo y el que te exigen es el tener el suelo antiofídico y, la, y el seguro. Conseguir encontrar el seguro, pues que te lo hagan, pues no es tan fácil, no, no es fácil del todo, pero se puede. Y los suelos antiofídicos el problema es que son carísimos. Son muy caros y además tienen una caducidad normalmente corta. Depende de la, del suero. Hay algunos muy, muy de vida muy corta, creo que son incluso unos seis meses, y luego hay otros de unos cuatro o cinco años. Caray. Bueno, Entonces, continuamos claro, ya. Si para cada especie que tenga el de venenosa tienes que tener un suelo distinto, pues puede ser la ruina. Bueno, será alguien que puede permitírselo, supongamos. A ver, sí. uh, otra pregunta ahora ya las intentaremos contestar todas las que nos vais haciendo ahora en directo y no sé si tendremos que vernos otro día porque ahora preguntan eh, ¿el permiso es personal o es de la vivienda? El de la, el de la vivienda, pero está a nombre de una persona. O sea, tú eres si es? el propio... ¿Tú, mi, por ejemplo Alguien vive en un piso, lo ha conseguido, por razón X se cambia de piso, empieza de cero? Y claro, tiene que empezar de cero porque es para la vivienda, es una instalación nueva. Pero ese, por ejemplo, que tiene, yo tengo mi núcleo zoológico, me voy de mi casa, de la casa esta, y el que viene a vivir a mi casa, que yo, la que era mi casa, quiere, quedar, quiere tener un núcleo zoológico allí, puede eh, cambiarse el, el nombre del, del propietario del núcleo zoológico. O yo tengo un núcleo zoológico y tú me quieres traer tus animales y yo tenerlos en mi casa, yo puedo tener tus animales en mi casa. Siempre y cuando diga que están esos animales allí, claro. O sea, no necesariamente tienen que ser los animales míos. El ejemplo sería una residencia de perros. Una residencia de perros puedes tener, es, tuya, es tu residencia, es tu, pero puedes tener los perros de otras personas. Pues un poco lo mismo. Si cumple toda la normativa no hay problema. A ver, uh, y las hormigas. En todas las casas hay hormigas sueltas. Si las tienes encerradas en, en un hormiguero, es imposible contar altas, bajas, nacimientos. Claro, esto supongo que es algo muy. Claro. A ver, ahí no, ahí sería como tener invertebrados. Yo me imagino que lo pensarían un poco como, como los acuarios. Un hormiguero, pues ya está. 127 hormigueros necesitas un núcleo. Vale. O sea, me imagino que viene por ahí. Y a la hora del número de animales, pues es lo que importante de que, importante que el que hace el informe técnico lo explique. Pues contamos unidades, además de es que encima las hormigas, que solamente hay una que se reproduce, que todas son. pues Se puede incluso hablar de prácticamente de que el hormiguero es un ser vivo, nada más. Los otros Porque son... como son. No, claro, la verdad, es que es casi. O sea, y de hay planteamientos en los hormigueros de, de, de las hormigas, decir eso, que una obrera es una parte del cuerpo de la, del, del, del ser vivo que es el hormiguero, porque es un animal infértil que en la naturaleza no tiene sentido que un animal sea infértil. Entonces, si tú lo explicas, o sea, puedes darle todas las vueltas que te dé la gana, con, además con fundamentos científicos, pero tampoco se van a poner... O sea, si tienes dos hormigueros en casa, no se van a poner tampoco tan serios. Claro, si tienes hormigal de fuego o algún rollo de estos que son súper venenosas o complicadas, pues ahí... Pero por el tema de peligrosidad... No nos ha detallado. A ver, ¿se podría dar el núcleo zoológico a un local trastero privado que solamente se utiliza el local para mantener los animales? El problema ahí es, si es un trastero de una comunidad de vecinos, es qué uso se le permita en la comunidad de vecinos para, para el trastero. Porque los trasteros, la mayoría son de comunidad de vecinos y tienen como uso exclusivo eh, trastero. Entonces, claro, ahí va a depender más de la normativa de, de la comunidad de vecinos que otra cosa. Si es un trastero que está en tu vivienda, para que nos entendamos, tienes el garaje. Y en el garaje tienes una montas una claro, habitación, tienes se una habitación? A La típica comunidad de vecinos que hay en la pues zona hay, de pues ahí no ahí yo no creo que se pueda encima normalmente no sé es en esa vivienda, en ese trastero claro, pero vi, que normal. Normalmente si la ventilación Claro, no, Y la luz, que en muchos, en muchos trasteros la, la luz la paga la comunidad autónoma, a la comunidad de vecinos entera. No sé si a la comunidad de vecinos le hará mucha gracia el tenerlo. Ahí sí que seguro que hace falta pedir un permiso a la comunidad de vecinos. Sí, por aquí nos comentan que se ve que alguien que ha intentado tramitar el núcleo en el ayuntamiento le pidieron las firmas de, de todos los vecinos de la comunidad. Sí, el ayuntamiento, pero ahí es un tema de, 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 de la zona. Concreta, si el ayuntamiento te pide tenerlo, que te lo des, pues lo, te lo tienes que dar y ya está. O sea, te, se lo tienes que ofrecer. A ver, ahora no sé cuándo es esta conversación. ¿Dónde podríamos ver el borrador que hablas? El borrador me llegó por, corre, por WhatsApp en un grupo y la verdad es que no sé ni dónde está, pero claro, es un borrador que además es lo típico que te pone, no, por favor, no, eh, no difundir este borrador. Pero seguro que googleando se puede encontrar. Bueno, ahora esta pregunta. ¿Y si los tienes y no lo sabe nadie, también tienes que hacerlo? Eh... Supongo que ahora nos tendríamos que acostumbrar a saber que todos deberíamos tener núcleo para que todos empecemos a hacer las cosas bien. Claro, y o sea, Todo mejor. Claro, es que es, o sea, si quieres hacer las cosas ilegales, las cosas mal estaremos señalados por todo el tiempo. Claro. Pero es que además la historia es que no, no, no tenemos que hacer los criadores de reptiles, no tenemos que hacer los aficionados de reptiles, lo tiene que hacer cualquier aficionado a animales. O sea, es que es así, o sea, es que no hay tutía. No hay los gente de los canarios y demás, pues lo mismo, y son muchísimos más que somos nosotros. De hecho, los criadores de canarios todavía no se están sacando núcleos, pues pasa como los, la gente que, que tiene reptiles, que casi nadie se está sacando núcleos, pero en cambio los criadores de jilgueros sí. La razón es porque. MRV, para enviar canarios, no pide tener el núcleo zoológico, pero para jilgueros sí lo pide, para evitar el tema de como es una especie autóctona y demás, les pide los papeles. Entonces, pues seguro que cuando la mensajería empiecen a coger y decir, oye, mmm, como te veamos que mandas un animal, sin mandarlo por un servicio de mascotas en condiciones, te vamos a ver trincar bien trincado, o cuando te pidan tener el núcleo para mandarlo de un sitio a otro, pues es cuando vamos a tener eh, que obligarnos. Y luego Soyibre es el que nos está también dando guerra. Nos preguntan sobre el coste de sacarse un núcleo aproximado. ¿Cuánto puede. Claro, es que ahí depende de lo que cobre el veterinario y depende de la ciudad. O sea, yo, yo cobro 400 normalmente, más luego si me tengo que desplazar pues tengo que cobrar pero más. Pero pues, toda la documentación y todo a cuánto yo, puede ascender. Claro, yo, yo cobro por todo el núcleo 400, pero ahí hay que añadir, habría que añadir. Eh, las tasas, que depende de la comunidad autónoma, pero normalmente son entre 20 y 50 euros. El ayuntamiento, alguna vez se le ocurre, eh, tendría que hacerlo gratuitamente, pero en algún ayuntamiento se quedan cobrados hasta 100 y pico euros por el permiso. Pero vamos, que si te, me piden 100 y pico euros y me lo dan ya, yo los, firmaba, los, los pago encantado de la vida, porque por no por quitarte comedura de cabeza, vale la pena. Y luego, depende de dónde sea, y sobre todo si es un núcleo zoológico para un negocio. Te pueden pedir un informe técnico de un arquitecto, y entonces pues claro, sumárselo al arquitecto el precio este que te digo yo eh, se lo he dicho a mí, amigos míos de Barcelona y me han dicho que me flipo, o sea, que ese precio es de risa que no puede ser tampoco o sea, puede ir de 400 a 1000 euros sin problema ninguno en, hay ser, también hay gente que me dice, a mí es que me cobraron 100 euros pero claro, yo creo que es que le cobraron 100 euros por hacer el informe sanitario nada más el informe sanitario en reptiles es medio folio entonces, yo, claro, yo, si hay gente que quiere que le haga el informe sanitario, solamente yo por 100 euros lo hago encantadísimo de la vida. Pero claro, es la parte fácil y la sencilla, pero claro, está la firma del, del veterinario, que es lo que tienes que cobrar, como el arquitecto que te va a pegar cobrar por la firma. Por eso que depende mucho del veterinario, del arquitecto y de la comunidad autónoma donde estés. Porque claro, no es lo mismo, incluso una vacuna no cuesta lo mismo en un pueblecito de Extremadura que en el centro de Madrid. Como la alquiler de una vivienda no cuesta lo mismo, ni el sueldo lo mismo. A ver, otra. ¿Tener un núcleo de cría implica estar dado de alta como autónomo? O sea, ser una empresa. <laughs> <Ahora> sí. Eh, <laughs> sí y no. O sea, no, tú puedes tener el núcleo de cría y no estar dado de alta, porque tú en realidad como empresa, es sitio, tú haces un negocio si vendes. Tú puedes tener el núcleo de cría y tener animales que no son reproductores. O no criar, porque no te da la gana de criar. Tú lo tienes ahí, pero tú no tienes por qué usarlo. O sea, de hecho, tú puedes tener un núcleo zoológico y no tener animales. Pero en el momento para que no... de que quieras criar y, cri... que, y vender que, en el momento, la cría... Ahí eh, puedes, puedes tener el problema. Sé, porque eso es una cosa que estoy yo luchando y estoy, mi hermana trabaja en la gestoría y me está intentando informar a ver cómo narices hacerlo, porque no tiene sentido que, que tú tengas para vender cinco gutatas que tú tengas escalado de alta como autónomo. En teoría, tú puedes hacer facturas y por lo tanto no te haría falta el darte de alta como autónomo. Pero mmm, tienes que darte de alta como la actividad. Y es complicado. O sea, yo ahí no, no lo tengo claro. O sea, ahí sí te diría gestoría, que te lo explique bien. Pero en un principio tú puedes hacer una factura y vender tres animales sin problema. Y obviamente eh, diciendo que has hecho la, esa venta. O sea, declarando esa venta. A ver, nos hablan de si se podría hacer entender a los mandamases que se podría copiar el modelo alemán, en el cual no necesitan núcleo, pero sí un control de registro, me parece que hay como asociaciones o estándares de alta como criadores. Claro, es, es que bien. lo primero que hay que hacer es tener unas asociaciones, eh, no, no que las asociaciones funcionen, sino que nos asociemos para pero empezar como para poder... Es un poco reeducarnos... Claro, es totalmente, no hay... o sea... Señalar a los alemanes, pero tienen las formas muy diferentes de hacer las cosas. Claro, o sea, para empezar, ellos tienen una herpetológica mmm, que yo creo que todos son miembros de la herpetológica. No como aquí. Aquí está la valenciana que lleva tropecientos años y que muy pocos somos socios. La catalana es la misma que la valenciana. Pues a mí me da igual que tengan distintos nombres para la oficina. Pero luego han salido tropecientas más que no han llegado a nada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ser fuertes. Y mientras no seamos fuertes, pues no hay nada que hacer. Porque además la herpetológica española, mmm, al contrario que en, que en Alemania, eh, no está a favor de la terrariofilia. Lo cual, pues, nos da más problemas que otra cosa. A ver, nos preguntan qué diferencia hay entre familiar y particular en núcleo zoológico. No sé a qué se refiere. No entiendo yo el es que lo de familiar, o sea, tú puedes tener un núcleo zoológico de colección privada, de cría o para tienda de animales o bueno, o a distra, zona de encasamiento. Y más, pero pensando en reptiles y anfibios, serían colección privada, cría o tienda de animales. No hay más. Claro, nos preguntan, ¿tú tienes que hacer el montaje de, por ejemplo, todos los terrarios, animales, y después solicitar o solicitar antes de tener todo? Lo suyo sería solicitar y luego montar. De hecho, se puede solicitar sobre plano, sin problema. Entonces, lo suyo sería hacer eso porque es como, ¿qué tengo que tener antes? ¿La licencia de armas o comprarme el CESME? Pues no, primero tienes la licencia de armas y luego ya te, das y te compras una pistola pero en la práctica la mayoría es tenemos un terrario, tenemos dos terrarios, esto se nos ha ido de las manos, tenemos 20 terrarios, necesito el núcleo zoológico. Y tampoco te van a decir, oye, ¿por qué no me lo...? O por lo menos hasta ahora no ha habido nunca me ha ocurrido el que digan, oye, que es que usted tiene esto aquí montado y voy a multarle porque lo tiene montado y no tiene núcleo. Normalmente es estás intentando hacerlo bien, pues voy a premiarte por hacerlo bien, no voy a ir a fastidiarte. Bueno, veo que tenemos muchísimas preguntas, quedan solo cinco minutos. <laughs> Uh, ¿Quieres que nos veamos otro día? Sí, por mí sabemos estar encerrados, así que <laughs> bueno, uh, <miraré risa> podemos la quedar otro día. Porque la verdad es que empieza a estar llena, pero uh, nos emplazamos a otro día. Lo que sí pediría, por favor, a todos los que nos han hecho preguntas, que nos lo envíen por privado a mí o a Antonio, así ya las tenemos todas registradas sí. y no nos perdemos, porque ahora todas estas preguntas quedarían en, en la nada. Claro. Yo también recomiendo que vean el vídeo que, que hice porque sí. hay alguna pregunta que, que se explica mejor en el vídeo que lo he explicado yo aquí. Y el vídeo este, si soy capaz de grabarlo y demás, que no sé, como es la primera vez que lo hago, no sé si voy a conseguir guardarlo. Si puedo guardarlo, lo que haré será publicarlo también en, en el canal de YouTube para que sí. se pueda ver e intentar no repetirnos las preguntas. Vale. Sobre todo, eh, primer paso, el vídeo de YouTube donde explicas todo esto, de la charla que, que hiciste en Expo Terraria. Que ¿Sí? se lo miren. Que tampoco debe durar mucho y ahora tienen. Bueno, 10, sí, 10 dura, son casi una hora, ¿eh? 45, 46 bueno, minutos Ahora tenemos 24 que nos estamos en casa, o sea, es relativo. Llega un momento que no sabes qué hacer, o sea, una sí. horita empleando para mirar esto y después nos emplazamos, supongo que de aquí 15 días, a, a volvernos a ver y acabamos de, de esclarecer todas las dudas, pero sobre todo, si podéis, nos las enviáis por privado, tanto sea Antonio, como a Expo Terraria, y así ya lo tendremos todo un poco preparado y otra hora sobre sobre núcleos porque creo da, da que de va sí, para eh. mucho sí porque yo no pensaba que diera para tanto y voy bajando la pantalla y podríamos estar aquí hasta las 8 de la tarde hasta aquí Muy pues bueno. te doy las gracias a ti doy gracias a, a todos los que habéis estado aquí mirando y a, aguantando esto porque la verdad que es un poco intenso pero interesante y que nos lo necesitamos todos, porque es que tenemos que hacernos entrar en la cabeza que todos deberíamos tener núcleo y empezar a hacer las cosas bien para que no nos señale siempre como, como que hacemos las cosas mal. Como que somos terroristas y delincuentes. Correcto, que lo único que somos es gente que disfruta de un hobby cuidando lo mejor que podemos a, a nuestros bichos. Bueno, pues nada. Nos vemos. Nos vemos de aquí unos días, ya lo publicaremos. Muchas gracias, Antonio, y gracias a todos. Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta ahora. Adiós, adiós. Un abrazo, adiós.